Entonces estamos haciendo el retiro en cumplimiento con lo que establece la ley 3318, que prohíbe las vallas en la zona pública del municipio. Entonces estamos procediendo ya por autorización de la Junta Central Electoral, dándole cumplimiento a la resolución que establece de la Junta Central Electoral, que prohíbe toda propaganda política. ¿Todas las vallas van a ser retiradas? Sí, todas las que están en el municipio van a ser retiradas. ¿Y en la radio y la televisión? O sea, ya ese otro proceso que la Junta ya se estableció ese programa. El ayuntamiento siempre dando soporte y asistencia a lo que son las leyes y las resoluciones de este país. Estamos acompañando a la Junta Municipal Electoral en lo que es el desmonte de publicidad política de toda ese tipo de vallas que están colocadas en la ciudad, y no importa el color ni el partido que sea, estamos actuando en favor del municipio y en cumplimiento de las leyes de República Dominicana y las resoluciones de la Junta Central Electoral. Estamos haciendo el retiro en cumplimiento con lo que establece la ley 3318, que prohíbe las vallas en la zona pública del municipio. Entonces estamos procediendo ya por autorización de la Junta Central Electoral, dándole cumplimiento a la resolución que establece de la Junta Central Electoral, que prohíbe toda propaganda política. ¿Todas las vallas van a ser retiradas? Sí, todas las que están en el municipio van a ser retiradas. ¿Y en la radio y la televisión? O sea, ya ese otro proceso que la Junta ya se estableció ese programa. El ayuntamiento siempre dando soporte y asistencia a lo que son las leyes y las resoluciones de este país. Estamos acompañando a la Junta Municipal Electoral en lo que es el desmonte de publicidad política de toda ese tipo de vallas que están colocadas en la ciudad, y no importa el color ni el partido que sea, estamos actuando en favor del municipio y en cumplimiento de las leyes de República Dominicana y las resoluciones de la Junta Central Electoral.